La División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Grupo DASI recapturó al prófugo del penal de Morros Blancos Ismael Fernández, alias el Tacuba, peligroso de especialidad múltiple con antecedentes penales. Los robos agravados eran su especialidad. Hoy es sometido nuevamente a una audiencia de medidas cautelares. Una persona que estaba siendo buscada ha sido detenida el fin de semana. Entiendo que el día de hoy será su audiencia cautelar y será el juez quien determine cuál su situación procesal. Ahora, durante el tiempo que estuvo fuera del penal, se cometió otro delito, es un atraco con una víctima a la cual le robaron 17.000 bolivianos. Entiendo que se hizo ya el desfile identificativo y seguramente será el juez el día de hoy que tome la determinación que corresponde. De un seguimiento que se hizo por personal del DASI, en principio se fugó ya el día jueves, que había sido interceptado. Logró evadir del personal del DASI, pero ya el día de ayer domingo fue nuevamente capturado y está en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar, que será el día de hoy.